Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Alduc y hoy venimos a hablar sobre una de las polémicas más fuertes de este inicio de temporada de la Fórmula 1 2023. Y es que recordemos que este pasado fin de semana tuvimos la inauguración de la temporada, el Gran Premio de Bahrein, que nos trajo muchas novedades y por fin, después de una pretemporada con bastante movimiento, con solo 3 días de preparativos, y muchas incertezas, pudimos descubrir por fin dónde está cada equipo y dónde podemos hacernos una idea de cómo pueden ir los tiros a lo largo de esta temporada de 2023. Una de las sorpresas, si no la sorpresa más fuerte de esta temporada, fue el rendimiento de un Aston Martin que se mostró muy competitivo, incluso bueno, dio un salto calitativo muy fuerte, y es que recordemos que venían de ser el séptimo mejor coche de la parrilla, y de repente, prácticamente por sorpresa de todo el mundo, tanto de los aficionados como de la comunidad del paddock, hicieron un salto nunca visto antes, sin un cambio de reglamento, hacia la cima de la Fórmula 1. Y es que, después de lo que vimos en Bahrein, podemos decir que Aston Martin se ha metido de lleno en la lucha entre los 4 mejores equipos, dejando atrás incluso pues, a los 2 Mercedes durante la carrera, al Ferrari de Carlos Sainz también para conseguir el podio de Fernando Alonso, pero es que además también con un Lance Stroll que, pese a sus lesiones en ambas muñecas y en la mano, mostró un ritmo muy competitivo con ese coche. Después de esa carrera tuvimos unos comentarios que incendiaron las redes sociales. Y es que primero Checo Pérez, desde la rueda de prensa posterior al podio, dijo que estaba feliz de ver 3 Red Bull en el podio, insinuando que ese Aston Martin era una copia del Red Bull. Pero no todo quedó ahí. Y después tuvimos tanto Helmut Marko como Christian Horner diciendo que ese Aston Martin es muy parecido al Red Bull, o es una copia, o se trata de 3 Red Bull en el podio. Red Bull ya de por sí sabemos que les encanta este juego psicológico de intentar, pues cuando ven un rival que se les acerca un poco, pasó durante los años de Mercedes, pasó también con Ferrari, les gusta jugar este juego fuera pistas, ¿no? Y ahora con estas acusaciones, que no son cualquiera acusaciones, porque si fuera verdad y fuera una copia el Aston Martin del Red Bull, podría tener consecuencias. Pero se refieren sobre todo a un hecho concreto, y es que Dan Fallows era uno de los ingenieros más importantes dentro de Red Bull y se marchó hace pocos meses a Aston Martin. Entonces, ese paso de Red Bull a Aston Martin pudo traer informaciones exclusivas y obviamente pues traer al equipo una visión completamente diferente y con la perspectiva de lo que había visto en Red Bull. ¿Pero realmente pudo aplicar eso al coche de 2023? Pues seguramente no. Y es que seguramente es una de las acusaciones más fáciles de desmontar las que han tirado desde Red Bull. Y es que si ponemos delante a los 2 coches de este 2023, tanto el Aston Martin como el Red Bull, podemos ver que no se parecen prácticamente en nada, en nada. Y no hace falta ser un experto en técnica de la Fórmula 1 para ver que esos 2 coches muchos parecidos no tienen. Ya para empezar, el morro es similar en todos los equipos debido a las configuraciones del nuevo reglamento de la Fórmula 1. El alerón delantero ya de por sí es completamente diferente, pero ya pasamos a partes que no tienen ningún color. Y es, por ejemplo, la suspensión delantera. Son 2 suspensiones delantera totalmente diferentes, una pull rod, la otra push rod. Tienen una configuración completamente distinta. Pero es que ya más ahí, las entradas de aire son diferentes, los pontones tienen una forma diferente, un coche monta el motor Honda, el otro coche monta el motor Mercedes. Y eso ya conlleva que, por ejemplo, la caja de cambios, la suspensión trasera, sean distintas en un coche y otro. Entonces, ¿dónde puede estar el parecido? Pues en 4 detalles muy concretos. También se dice que tiene mucho parecido al Ferrari, el cual incluso si comparamos también el Ferrari con estos 2 coches, pues tiene más parecido al Aston Martin. Así pues, queda totalmente desmontada esta acusación de Red Bull hacia Aston Martin, que realmente
Podríamos estar hablando de ese juego psicológico, ese juego que tanto gusta Horner, que tanto gusta Marco, de lanzar pullitas, ¿no? Al lanzar comentarios para atacar a sus rivales que pueden estar más cercanos. Y ahora, después de esta carrera del Gran Premio de Bahrein, han visto que Aston Martin puede ser un fuerte candidato a al menos luchar contra ellos esta temporada. Tiene más tiempo en el túnel de viento, pueden desarrollar más el coche. Y obviamente la temporada es muy larga. Y a pesar de empezar con tan buen pie desde Red Bull, nunca se sabe cómo pueden ir los tiros en las próximas carreras. Así pues, veremos cómo se desarrolla esta situación. Lo que queda claro y descartado es que el Aston Martin no es una copia del Red Bull. Y vamos a ver dónde se puede situar cada equipo y cada monoplaza a partir de esta próxima semana con el Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda cita del campeonato. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Creéis que Aston Martin realmente ha copiado Red Bull? ¿O, como hemos dicho, se trata de ese juego psicológico por parte de Red Bull? Deja un comentario y os leemos.